La tasa de inflación en Turquía subió el pasado mes de julio tras más de 8 meses de bajadas consecutivas. Rompe esta dinámica que deja el dato en un 47,8% interanual frente al 38,2% de junio, casi 10 puntos más, la subida más alta desde enero de 2022. La hostelería, la salud y la alimentación son los sectores que ven más incrementados sus precios, con aumentos de entre el 82 y el 60% respecto a julio del año pasado, y el que menos, la vivienda, que sube un 19%. La rápida devaluación de la lira turca y la política de bajos tipos de interés de Erdogan de finales de 2021 acabó desencadenando en una espiral inflacionaria solo comparable con la de los años 90, hasta que el pasado octubre alcanzara el dato del 85% y desde entonces fuese bajando de forma moderada hasta el mes pasado. A pesar de esta caída, el Banco Central Turco ya anunció la semana pasada que estiman terminar el año con el 58% de inflación, más del doble de las previsiones anteriores. Y pese a las subidas de los tipos de interés, el precio del dinero sigue muy por debajo. La lira turca ha perdido un 66% de su valor en los últimos años, lo que ha empujado a abaratar los productos turcos en el mercado mundial, espoleando la explotación y el empleo y encareciendo las importaciones, algo que repercute en los ahorros y el bolsillo de gran parte de la población.